El cáncer de mama es uno de los cánceres con mayor supervivencia. En el momento actual, se puede decir que el 85 o 90% de las mujeres con cáncer de mama de forma global estarán vivas a los 10 años después de este tipo de tumores. Eso se ha conseguido sobre todo con lo que se llama la terapia personalizada. La terapia personalizada significa que, desde el punto de vista de la cirugía, de la oncología médica y la oncología radioterápica, se da un tratamiento específico para cada tipo de tumor. Y eso solo se puede desarrollar después de trabajos de investigación tremendos, con muchísimos pacientes y con un volumen de coste impresionante. En la Fundación Jiménez Díaz y en el Instituto OncoHealth se realizan gran parte de estos trabajos de investigación. Todos los meses hay nuevos ensayos clínicos que se prueban nuevos fármacos para tumores de mama en determinadas condiciones. Dependiendo del tipo molecular que sea, si es metastásico o no, constantemente se está realizando investigación aquí en esa línea, lo que hace que realmente somos los hospitales punteros en líneas de investigación respecto al cáncer de mama. Asimismo, desde aquí vamos a liderar un observatorio nacional de cáncer de mama en gente joven. Vamos detectando que cada vez vemos más chicas de menores de 40 años con cáncer de mama, lo que hasta hace unos años era una excepción. En este hospital tenemos recogidas más de 150 en los últimos 6 años, lo que son cifras tremendamente importantes. Algo está pasando y a nivel nacional se va a realizar un observatorio recogiendo datos de todos los hospitales nacionales y lo vamos a liderar desde aquí, lo vamos a controlar desde aquí y las conclusiones se llevarán a los congresos y se compartirán con todos los compañeros nacionales, incluyendo Portugal, que participen en el proyecto.